acá estamos ubicados en el barrio, en la comunidad de Ciudad Sandino, Managua, ¿no? Esta cooperativa lleva el nombre del barrio donde se conformó, ¿no? Después del huracán Mitch, que es Cooperativa Maquiladoras Mujeres de Nueva Vida Internacional RL. Nos conformamos en esta cooperativa, ¿no? En su mayoría éramos mujeres de la comunidad, y con ayuda de una organización se forma esta cooperativa en el 2001. Ahora en día la cooperativa hace, ¿no?, fabrica prenda de vestir en 100% algodón orgánico, en ropa para niño, para mujer, para varón, y vendemos tanto nacional, no se deja vender su poco, ¿no?, y se vende en otros países. Ya no había. Estas son botitas de bebé de la edad de número 6. Este es el proceso de arriba. Y esta parte que está aquí, bueno, esto lo están haciendo ellos. Esto lleva elástico por dentro y su etiqueta. Esta es una pañalera. Y aquí ya es un bolso terminado ya con todos sus accesorios. Y estos no están terminados. Este dice que es un vestidito estilo campesino. Y este es el que tiene ya, este ya está terminado y tiene su lacito en la parte de arriba. Y este es acá. La empresa en sí tiene su estructura, donde está la asamblea general, que son todos las personas socias, está una junta directiva, y luego tiene sus partes como es la contabilidad, administración, las personas encargadas de venta, en mercadeo, el área de producción, recursos humanos, o sea, tiene toda su estructura empresarial normal. Y los socios son los quienes si toman las decisiones en la cooperativa, o sea, la empresa, ¿no? Porque se conformó como una cooperativa, déjame decirte, pero para poder nosotros vender y comprar el producto, pues la cooperativa había un poco de limitaciones y nos conformamos bajo el nombre de Zonas Francas, ¿no? En sí tenemos una nueva razón social que se llama Zona Franca Masilí, que es más que todo se usa para las ventas y compras, ¿no?, para las exportaciones e importaciones, porque a lo interno los socios se hacen reuniones donde cada uno del socio da una opinión, y conforme sus opiniones que se realizan acá, entonces se llega a un consensual de hacer las tomas de decisiones en la empresa. Estamos organizados y en una comisión mixta, y nosotros pues no somos los que vamos a rebotar o vamos a decir no a lo que la comisión mixta proponga, porque también está mal comunicado con lo que es la parte del Ministerio del Trabajo. Es otro requisito, que es como somos pocos, si no hay un sindicato, pero como puede haber una comisión mixta. Esa está organizada por uno de los trabajadores, dos de los trabajadores y uno de la parte de la empresa. Entonces, ahí pues nosotros, como le digo, como trabajadores también, nosotros pues también ayudamos y estamos, nos ponemos de acuerdo en las cosas que se rigen, porque también, además de dueños, pues somos socios, somos trabajadores. Entonces no vamos a optar por algo que tampoco a nosotros no los corresponda o no lo veamos bien. ¿Están en? ¿Están en?
Esta aquí es la parte del área que tenemos como destilache. Allá tenemos lo que es la parte del área de inspección. Y aquí la área de empaque. Y también tenemos allá otro servicio que es de serigrafía. El ambiente de trabajo, pues qué te digo, es bastante familiar, digamos, por lo que todas las personas nos conocemos. Son mis vecinos, del vecino de mi casa, del vecino a mi barrio. Entonces, es bastante confiabilidad, ¿no? Acá vemos personas trabajando desde los 19 años, que es el menor, hasta los 62 años, que es la persona más mayor que está. Entonces, pero al referirnos, todo es para usted o mire, con mucho respeto. Y como puede mirar usted el trabajo, la gente, las caras que tiene, no es algo quien está manipulado, quien está encima, hay algo que se les está diciendo, que se les está, no es un ambiente, aunque pues todavía con mucho calor por los que no tenemos abanicos ni nada de eso, pero pues pienso pues que el que no trabaja o no se siente bien aquí es porque diría al final es egoísta o no es consciente con él mismo, ¿eh? Porque el maltrato psicológico o físico es muy bien si de vez en cuando se tienen que regañar, pues porque hay algo que a veces no se hace bien, pero siempre con educación, siempre con respeto hacia los demás. Ponga este que está parejo, o Está chiquito, está grande. Grados universitarios o con clases técnicas, ¿no? En los últimos 3 años que nosotros hemos estado enfocados bastante en esto, es en las capacitaciones de los socios. Esto para que conozcan mejor del trabajo que se realiza, se empodere más de los socios del trabajo que están haciendo. Ahorita está un grupo de 5 personas en lo que es la parte de inglés, porque estamos vendiendo un poco alemán, la comunicación en inglés, no alemán. Estamos vendiendo a Canadá, entonces idioma de inglés. Se vende a Estados Unidos inglés y pues meramente ahora que los socios están más involucrados, se tiene que ir haciendo un desarrollo más intelectual para ellos, ¿no? Para que vayan aprendiendo otros idiomas. Entonces, estas 5 personas, pues vamos a ver cuál me sale el mejor de todo para que ocupe este espacio. Yo ya me imagino. Entre las dificultades que a veces nos enfrentamos, ¿no? Que la cooperativa tiene que hacerse esos enfrentamientos es, digamos, los meses que no tenemos venta. En la actualidad, pues hemos venido trabajando mucho en lo que es la parte de las ventas. Trabajamos por orden. Hay meses que sí se venden y meses que pues no hay nada de venta. Este último año ha sido mejor contra otros porque fueron 8 meses de ventas lo que tuvimos, ¿no? En el año de los 12 solo perdimos 4. Comparado con años anteriores, que 3 meses, 4 meses. Entonces se ha ido superando. Pero esto ha sido al esfuerzo de mucho trabajo, mucho empeño y de mucho no decir, ay no, este mes no tenemos, ¿qué vamos a realizar? Las reservas, ¿no? De que a veces que nos quedan de las ventas de un periodo, se lleva al periodo de que nos encontramos sin trabajo. Entonces esta es una de las dificultades que para nosotros es bastante pues difícil. Y hasta hoy pues, aunque no vemos porque no nos hemos enriquecido, sino que estamos dentro de la parte del comercio justo,
pues ahí hemos venido sobreviviendo con muchas dificultades, pero pues gracias a Dios le doy porque aquí estamos todavía, dándole trabajo todavía a 36 personas. Que si a nosotros se nos incrementaran más las ventas, nosotros tenemos oportunidad de darle más empleo a más familias, porque todos los que estamos aquí dentro somos del mismo alrededor de Ciudad Sandino. Corro con corro, dan, y esto con esto dan, ya está dando. Pienso de que las cooperativas es una buena alternativa de trabajo, ¿no? No todas las cosas son bonitas ni buenas. Se pasan fases como de, ay, ya no más, ya me quiero retirar. Pero pues creo que la paciencia, el trabajo de equipo, y siempre y cuando quieres algo, solo es proponerlo. Llegar a la meta de lo que te has propuesto y que pues no importando las dificultades que tengas que tener, creo que estos retos sirven para madurar, para hacerte mejor como persona, para tomar mejores decisiones tanto en el trabajo como para el hogar. Te hace un crecimiento en todos los aspectos. Sí, nosotros hemos pasado muchas dificultades, pero como persona a mí me gusta el trabajo que tengo. Me gusta lo que hemos venido realizando en este equipo, ¿no? Son 10 personas las que hemos quedado trabajando y pues con el esfuerzo de uno y el otro creo que da el ánimo para seguir adelante. Y pues nos ha costado mucho, porque te digo, hemos pasado muchas dificultades, pero al final de que vemos y decimos que pues tenemos un trabajo y no solo nosotros, tenemos otro trabajo para otras personas de la comunidad, entonces ¿por qué quedarnos aquí? Creo que el consejo que yo les puedo dar a las personas es de que si quieren hacer algo, sí se puede, sí se puede. Y todo es que tengas la voluntad de querer seguir para adelante.